Bueno, ¿qué teníamos que ver de aumenta con lo que tiene que ver con el poblamiento actual? Pues, en principio, retomar lo que veíamos ayer. Y ayer teníamos las características genéticas que nos daban una idea de dónde estaba el origen potencial de los americanos. Ya habíamos planteado distintas hipótesis sobre las rutas con las que se había dado la colonización de América. Acudíamos a la lingüística y la lingüística parece que no era concluyente al respecto, pero la genética pues lo es bastante más. Esos haplotipos de los amerindios, concretamente de cromosoma Y, de los que hablamos ayer, pues yo llegaba a la conclusión de que procedían de esa zona de Asia Central, lo que me servía además para poder insistir en ese papel que tiene Asia como distribuidor de aquello que sale de África, que después de pasar por Asia se va repartiendo entre todas las localizaciones del mundo. Entonces parece que en esa zona, cercana a los montes Altai en Siberia, es donde está el potencial origen del cromosoma Y ancestral, que sería el que diera lugar a todos los hombres actualmente ricos. Hombres me refiero ya con género. ¿Cuál es el problema de esto? Pues el problema de esto es que cada 2 por 3 encontramos nuevas evidencias, porque las técnicas moleculares avanzan mucho y cambian mucho, y estas clases se van quedando obsoletas de un año para otro, casi de manera sistemática. Así que quien quiera estar al día de esto, que se haga cuenta de que tiene que seguir, por un lado, los medios de comunicación de masas, en los que hay mucha información sobre estas cosas que tienen que ver con nuestra historia biológica, y por otro, de las publicaciones científicas de Ramos, para enterarse de verdad qué parte de la noticia es la que ha escrito el periodista y qué parte es la que ha escrito el científico, porque eso es una cosa bastante importante. Bueno, empiezan las preguntas que yo me empiezo a hacer hoy con relación a América, y la primera puede ir por ahí. Es coherente pensar en una colonización muy antigua, viendo que la diversidad lingüística es hasta cierto modo limitada y que las relaciones genéticas de los americanos nativos nos dicen que hay una relación muy estrecha entre ellos. ¿Tenemos que pensar en que pueda existir alguna colonización antigua? Bueno, pues sí, es probable que algunos de esos restos, que no tienen apariencia de asiáticos, nos hacen pensar más en los australianos antiguos o los africanos antiguos, tengan que ver con alguna oleada muy remota de gente que haya colonizado América, pero no haya logrado la consolidación de la población. Una de esas cosas que contaba yo del mínimo número de individuos que era necesario para que la consolidación de la población en un territorio fuera realmente posible, pero hay un mínimo teórico y luego hay una parte práctica que habría que tener en cuenta. Viendo al hombre este de ayer, que tenía cara de viendo al esqueleto de Lucía, que se parecía más a los australianos que a los africanos, que a los americanos autóctonos o a los asiáticos. ¿Tendremos que plantearnos que de verdad hay algo más? Pues en principio, yo ahora mismo me quedo con un no. Pero un no por falta de evidencias. No porque las evidencias que hay no me supongan ciertas dudas. Habrá un día, probablemente, en el que haya hallazgos en América que nos hagan convencernos de que la visión no es la que tenemos ahora y que la colonización de América, a pesar de haber cuajado en un último intento muy reciente, es probable que venga de mucho más antiguo. Tendríamos que plantearnos, ¿puede que lo que haya pasado es que haya habido sucesivas oleadas de población que ahora mismo realmente confundamos unas con otras porque esos sedimentos que se han ido depositando nos impidan ver con claridad las capas más profundas? Que sería el caso en el que estaríamos si de verdad esa gente tiene que ver con los Ainu o con los africanos. ¿Pudo existir una sucesión de oleadas migratorias en distintas épocas y alguna de las cuales aún no tengamos evidencias, pues esas evidencias estén tan ocultas que no seamos capaces de identificarlas? Probablemente la última gran oleada de población hacia América se haya dado en un periodo post-neolítico y tenga que ver con esos centros de modificación del Oriente Lejano. Y si eso fuera así, tendríamos una capa de sedimentos tan espesa que sería muy difícil identificarlo por debajo. Bueno, pues yo no sé si se os ocurre alguna posibilidad que nos impidiera conocer hoy exactamente si en América ha habido más colonizaciones de las que vemos, o si hay algún límite teórico que nos impida poner 100% encima de la mesa que pudo haber otras oleadas migratorias. En concreto, hay una cosa que me preocupa mucho. Si las rutas de migración fueron costeras y aprovecharon momentos de frío y de bajo nivel del mar, ¿qué pasa con los yacimientos de aquí? Están todos bajo el agua. Evidentemente. O sea, tenemos un problema porque los yacimientos seguramente están en sumergidos y lo de la arqueología submarina pues tiene un alcance bastante limitado. Una cosa relativamente popular cuando estamos hablando de un pecio del siglo XVI, pero no cuando estamos hablando de un yacimiento prehistórico. El escenario sería algo del estilo de lo que refleja esa imagen.
A la derecha tendríamos la imagen moderna y a la izquierda y abajo tendríamos la imagen antigua. Si nosotros hemos aprovechado una situación como esta de aquí para colonizar un territorio, lo lógico es que hayamos ido por la parte más baja aprovechando la línea de costa, porque la línea de costa siempre es una fuente de recursos. Entonces no nos vamos a dejar mucho de la costa para no perdernos, pero además porque vamos a tener una pequeña despensa que nos va a servir para surtirnos de lo interesante. Pero claro, eso lo estamos haciendo en el momento de máximo frío, cuando el nivel del mar es más bajo. Ahora mismo que estamos en el periodo postglacial, yo insistiré siempre, yo creo que es interglacial, o sea, no sé si dentro de 1000 años aquí va a hacer más frío o dentro de 5000, pero probablemente sí, porque los Homo sapiens hemos vivido en esas épocas de alternancia de frío y calor, pues en nuestro periodo cálido o postglacial o interglacial, sea lo que sea, estaríamos en esta situación. Cualquiera de esos yacimientos que estuvieran cerca de la línea de costa hoy están muchos metros bajo el nivel del mar, con lo cual tenemos unas posibilidades muy limitadas de encontrar. Pero las evidencias genéticas no respondían a que todos eran una población muy homogénea. Porque probablemente el último sedimento que tengamos encima, la capa más gruesa, provenga de Asia y tenga algo que ver con la aparición del neolítico en el Oriente Lejano. El impulso que logran las poblaciones cuando cambian de tecnología es grandísimo, porque aumenta muchísimo el número. Sin que sepamos claramente quién fue antes, si el huevo o la gallina. Si somos maltusianos o si somos voserupianos, que es la gran duda. Bueno, hay una cosa que me parece curiosa también de América, y es que, bueno, ya hemos hablado de la neolitización a nivel mundial, hemos hablado del creciente fértil de Extremo Oriente y de América con los tres grandes centros de neolitización que se dan en el mundo, aunque ya he dicho aquí que esos centros son múltiples, ya hemos estudiado el Asia Lejana y hemos visto que había dos centros de neolitización diferentes en la gran sur, basados en especies distintas, y aquí en América hablamos de centro de Neso en Sudamérica, pero realmente tenemos que hablar de dos mundos. Tenemos que hablar de dos centros claramente independientes, que son Centroamérica, toda la cultura que está alrededor del mundo mexicano, de los mayas y los olmecas, esta gente, y todo el tema que tiene que ver con las civilizaciones que se dan en las montañas de la zona de Perú, Bolivia, Ecuador. Así que estamos con esos dos centros que tienen una característica común, que están basados en la misma especie principal colestica, en la misma especie vegetal que es el maíz. Cada centro de neolitización tiene una especie de la que obtiene la mayor parte de los recursos, que suele ser una especie de grano o de hidrato de carbono en algún formato. En América es el maíz, en Asia, en el Oriente Lejano, es el mijo en un centro y el arroz en otro, y en el creciente fértil es el trigo y la cebada. Esas son las especies que dominan. Pues aquí en América lo que tienen en común es a todos los centros, es la utilización del maíz como fuente fundamental de calorías. Ahora veremos que el maíz tiene ciertas consecuencias, el consumo mayoritario del maíz tiene consecuencias sobre todo en la época del pre-contacto y del post-contacto con los europeos, pero sobre todo me interesa una cosa de aquí que considero muy relevante. Si nosotros colonizamos América en el segundo periodo que estamos contemplando aquí, es decir, más o menos hace unos 15 o 20 mil años, pasan muy pocos miles de años entre la colonización del territorio y la propia actividad del maíz. Los señores, las señoras, claro, que vivían en este momento en esos territorios, tuvieron la idea, independientemente de intentar el control de la domesticación, de la reproducción de los animales y las plantas, o realmente la erupción o la entrada del neolítico en América es secundaria a esos centros de colonización asiáticos, de la Asia. Porque el periodo es tan breve que parece difícil pensar que señores que entran aquí solo 5 o 6 mil años después de entrar hayan desarrollado actividades de control de la reproducción de las plantas y de los animales locales, y lo que es peor, muy poco tiempo después hayan desarrollado grandes civilizaciones. Aquello que para el creciente fértil puede tener un periodo de 50.000 años, la primera pasada de los Homo sapiens por allí, y luego hace 10.000 años la consolidación de esas actividades agrícolas y ganaderas, y unos miles de años después la primera fundación de las grandes ciudades, los primeros centros de agrupación de la población, pues aquí será todo como el periodo reducido. Realmente esto es coherente. ¿Pero si son independientes los centros? Sí, son independientes y son simultáneos. Pero eso es la teoría. La simultaneidad de los fenómenos que se dan hace 10.000 años, pues tiene un margen de variación. Ya sabemos todos que pues todo tiene un más menos, que tiene que ver con ese enfoque probabilístico que usamos muchas veces en la ciencia. Pues aquí hablamos de algo simultáneo y algo independiente. Sí, la teoría.
investigación fuese posterior, ¿no deberían estar los centros como por donde han entrado, por donde será la migración? ¿Qué es lo que le pasa a la analización que requiere las actitudes médicas? Sí, sí. Ahí arriba es muy difícil desarrollar el control de la producción de neuroxiclanas, porque el ambiente no es el mejor. En cambio aquí, cerca del Ecuador, entre trópicos, la agricultura no está. Sobre todo la agricultura. La ganadería por ahí arriba puede ser más razonable. Pero el control de las plantas, muy tropical. Es muy tropical, que es donde están las áreas de máxima producción. Realmente nosotros aquí desarrollamos una agricultura que no está mal en latitudes medias, pero 40 grados y medio de latitud norte, y eso es lo que estamos en Madrid, no es ideal. Es ideal escalar la latitud de Canarias. Así que funciona bien porque el clima, que tiene la humedad que corresponde, no hay heladas, no hay ese tipo de problemas que estamos sometidos a desarrollar actividades agrícolas a nuestra área. Bueno, ya decía que la primera que me preocupa es si el olímpico de verdad se desarrolla de una manera independiente y no secundaria a esos centros de Asia Lejana. Y la segunda es cómo es tan rápido el origen de la civilización en América. Porque es que pasarían escasamente 10.000 años entre la colonización y el desarrollo de grandes ciudades. Porque en América hay grandes ciudades bastante antiguas. Igual no tan antiguas como el creciente fértil, pero bastante antiguas. Así que parece que como que América fuera acelerada en cierta manera. O que realmente no estamos alineando con los caracteres fundamentales de cómo ha sido la colonización de América. Bueno, estas son, ya digo, fuentes de duda y cuestiones para debate que os invito a provocar en el momento que consideréis oportuno. Bien, hay otra cosa muy interesante de América que tiene que ver con su relativo islamismo. Nosotros hemos estudiado siempre en el colegio que llega Colón y descubre a América. Bueno, esto realmente no es así, o al menos no parece por evidencias recientes que no es así, porque se han encontrado ADNs mitocondriales seguramente americanos en enterramientos antiguos que se sitúan en Cuba. Parece ser que pudo haber cierta importación de señoras de América hacia Europa. Y estoy hablando del año 1000 después de Cristo, o sea, esos viajes de esos potenciales vikingos, entre comillas, mal llamados vikingos, de gente del norte de Europa que pudo haber llegado a América en tiempos mucho más antiguos de lo que nosotros estudiamos en el colegio y que pudo traer a alguno de esos habitantes de América. Ya sabéis que el mundo muy sexista y siempre se habla de que son las señoras las que se importan y se exportan, tratando al género como una especie de mercancía de una absolutamente injusta. Pero vamos, no voy a entrar en ese debate, pero sí me apetece analizar qué es lo que pasa en América cuando llegamos los europeos, esos que estudiamos en el colegio, los de Colón y esa gente. Porque evidentemente debió haber algo de esto. Algo de esto de las cabezas cortadas y las cosas sangrientas, porque, bueno, pues nosotros llegamos allí a hacer las Américas realmente y lo que íbamos a ir era a estudiar, a sacar el máximo partido posible. Y, bueno, nos encontramos para nuestra sorpresa de que aquel mundo estaba habitado por mucha gente, por gente que era ligeramente distinta a nosotros, y allí hubo que imponerse por la fuerza de las armas.